siga siendo aperturista, que vivan los ricos abajo los pobres. Pero sirve de la pinta, es lo de menos. Presentamos la siguiente nota. John James Orozco nos ha preparado la siguiente nota. Llegó el ministro. ¿El ministro de qué? Sí, ministro. Señor, ¿es el ministro de qué? De Obras. Ah, era el ministro de Obras y esas fueron sus declaraciones. Vemos como el señor ministro de Agricultura, de Desarrollo, sigue haciendo sus declaraciones acerca de la guerra. Efectivamente, Yamik, día a día se consolida más la baraja de candidatos a la presidencia de la República. Por el lado de la mano más brillante está el candidato más candidato de todos, Andrés, un verdadero diamante bruto que ya empieza a competir con Alvarito por la carrera de candidato vitalicio. Por otro lado está la candidata Noemí, todo un corazón que palpita y hace palpitar sobre todo a San Pedro. También está Bernardo Hoyos, que cambió el Cádiz Salesiano por la Copa de Bron en su bar La Esquina Latina. Todo un rey de copas. Y tenemos también a Juan Manuel, un experto en picas y puntos desde su columna del Tiempo. Falta ver si llega de la calle, que pretende tener una escalera flor real para llegar al palacio. Con la Cámara de Representantes, informó William Garra, Cuac, el noticiero. ¿Sufre usted de lumbago cuando un concejal se gira a cuantiosos auxilios? Sí, señor. ¿Sufre usted de dolor de espalda cada vez que se roban las empresas públicas de su ciudad? A Marisol Garzón, ¿le da dolor cada vez que los congresistas se suben el sueldo? A Beatriz Flores Piado. Entonces el fiscal se enoja y la corrupción se marcha. La corrupción le tiene miedo al fiscal. Fernando González, quienes llevarán a cabo un conversatorio sobre la vida y obra de Jaime Garzón. Damos la bienvenida también a la familia de Jaime que nos acompaña, a sus allegados, amigos cercanos, a las directoras de la normal y del curso de la promoción 977 de la normal de La Paz, en la que estudió Jaime, a profesores, profesoras, estudiantes. Relájese y duerma feliz. Con Patocop, vigilancia privada, sus bienes y sus secretos seguirán siendo solo suyos. Ay, se me ha preguntado mi tuyo, pero mi mando de carro, los dos minutos en el carro, y ahora está metiendo ahí. ¿Sí? Estamos frente a un pedagogo, quizás uno de los pedagogos más importantes del país. Antes de empezar el conversatorio, darle la palabra, vamos a empezar con Marisol. Como vimos este video de episodios, de los programas, de los personajes de Jaime, va a leer uno de los apartes de su maquilladora. Mary Garzón, no sé si hoy está con nosotros. ¿Cómo conoció a Jaime? Mary Garzón. Mary Garzón arrancó en Sociedad por casualidad, porque la llamaron precisamente para que reemplazara a una maquilladora, y duró hasta el último momento con el personaje de Heriberto de la Calle. Es uno de los protagonistas de la serie que ya les comentará Marisol más adelante, que hemos escrito, que se llama Lea para que hablemos. Dice Mary Garzón: yo vivía frente a la antigua embajada americana sobre la carrera 13 con calle 37.
Por casualidad encendí el televisor y vi a Jaime y a Alvia Lucía, la Pili. Me puse a ver el programa y pensé que era una producción ecuatoriana. Me pregunté, ¿de dónde sacaron a este señor y a esa mona? Sobre todo por la caracterización de Emerson de Francisco y el formato de noticiero. En la tercera emisión alcancé a pensar que me gustaría estar ahí. Luego me enteré que era colombiano, que lo grababan en Televideo y que Pacho Ortiz era el director. Ya había trabajado antes con él en comerciales. Dio la casualidad de que la maquilladora tuvo un problema y me llamaron. Mary, es que necesitamos una maquilladora mañana en Televideo para un programa de sociedad. Fui y me presentaron a Jaime. Él me miraba así de arriba abajo como diciendo, ¿y quién es esta? ¿De dónde viene? Ni siquiera me saludó, simplemente me preguntó, señora, ¿usted sí sabe esto? Yo le respondí, sí señor, claro. Como tenía la costumbre de darle a uno así la punta de los dedos al despedirse, me dijo, muchas gracias señora, que esté muy bien. Yo feliz de haber conocido a ese hombre. A la semana siguiente tampoco apareció la maquilladora y me volvieron a llamar. Garzón estaba sentado en la silla de maquillaje, me tenía unas hojas señaladas de la revista Semana con unos personajes y me dijo, señora, la voy a poner a prueba, necesito que me haga estas caracterizaciones. Eran Navarro Wolf, Galán y Fidel Castro. Yo pensé, ¿y de dónde iba a sacar una barba así en ese momento? Le dije que me diera media hora para buscar la barba de Fidel y que era para, y que para hacer a Navarro Wolf tenía que quitarle las cejas. Pues se paró de la silla y fue a decirle a Pacho que cómo le parecía que esa señora quería quitarle las cejas para caracterizar a Navarro Wolf. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo voy a quedar yo sin cejas? Dijo muy bravo. Él tenía las cejas superpobladas. Entonces le expliqué, un momento, es que no le voy a rapar, pues hay un material con el cual puedo tapárselas. Me trató hasta de loca ese día. Yo le contesté, usted me dijo loca, le voy a decir de dónde soy, soy de Cibaté. De ahí vino el show y la risa. Le pareció divertidísimo. Se sentó nuevamente y dijo, bueno, entonces hágame a Navarro Wolf, de producción que se vayan a buscar la barba de Fidel. Denles la dirección. Ya maquillado se paró y comenzó a dar lora por Televideo. Le faltó salirse de la calle. Estaba feliz con su caracterización. Mire, decía, me dejó igualito a Navarro Wolf. Quedó matado con mi trabajo. Llamó a Navarro y le comentó, llegó una señora maquilladora, usted me tiene que ver. Quedé igualito, hermano. Vea, no me falta sino quitarme la pata y quedamos idénticos. Así que mandó a traer un palo para armar la pata en medio del programa. Y de ahí en adelante, siguieron hasta el final con las caracterizaciones de los personajes. Marisol, ¿qué significa para ti recibir este premio honoris causa? Muchos se preguntan, ¿cómo así Jaime educador, Jaime pedagogo? ¿No será más bien periodista, como humorista? Muchos se preguntan, ¿por qué un honoris causa en educación? Sé que tú quieres agradecer de entrada a muchas personas, lo vas a hacer, pero te dejo esa inquietud de entrada en este conversatorio. Muy buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí en la Universidad Pedagógica. Y sí, me voy a tomar unos minutos, si ustedes me lo permiten, porque creo que hay que agradecerles primero a Dios por su presencia en mi vida, a mi familia, a mis hermanos Jorge, que vive en Phoenix, Arizona, y Alfredo, en Nueva York. Me disculpan que comience con esto, de que una novela van a sacar ahora de RCN, donde van a enlodar el nombre de Jaime, sale la Universidad Pedagógica y dice, oiga, Jaime era pedagogo. Si no hubiera sido pedagogo, ustedes no lo conocerían, ustedes no se admirarían de lo que él hacía, de lo que él decía. Me imagino que todos han visto al menos la conferencia que dio en Cali unos años antes de ser asesinado allá en la Universidad de Occidente, y que todo el mundo, yo para poder hoy estar también la volví a disfrutar, porque hay que disfrutarla, pero es ahí más que en sus personajes, aunque sus personajes era Jaime a través de ellos,
pues que uno conoce realmente su pensamiento. Entonces, en todo su quehacer, todo lo que Jaime hacía, pues creo que es el sentir de lo que él quería enseñar y de lo que nosotros también aprendimos de él y de lo que él aprendió de la gente. En cada uno de esos, de esa Dioselina, de Néstor Elí, de Godofredo, de todos esos personajes que hicieron, pues, y que algunos quedaron ahí en nuestra memoria, decía Mary Garzón, su maquilladora, que alcanzaron a ser más de 300 personajes que fueron sacando a lo largo de los años. Es decir, de su ser. Por eso es tan importante hoy ver a Jaime y entenderlo como un pedagogo. Si no hubiera sido pedagogo, nosotros, la generación que crecimos con él, no tendríamos presente quién era Jaime. Jaime era un gran pedagogo que desde lo que hizo se vale del humor para poder hacer su tarea, y fue construir un mejor país. Voy a leer algo que me lleva a la pregunta que te voy a hacer, y es un testimonio que nos da Manuel Salinas en La Normal, un amigo de Jaime entrañable, aparece en el primer leapa que hablemos, y él dice: una persona como Jaime actúa desde las reglas de la diferencia, que son lo opuesto a las del control. Por ello no cayó en la dicotomía entre disciplina e indisciplina. El indisciplinado, como bien sucedía en La Normal y sigue sucediendo en muchas instituciones educativas, viola las normas, pero no las confronta ni las discute. Algunos compañeros bajaban al baño, fumaban a escondidas y volvían a clase a seguir oyendo el rollo del profesor. Pero Jaime confrontaba el discurso del docente en su propio escenario, de frente y sin esconderse. Algo totalmente incómodo para una idea disciplinada del mundo. En La Normal, Jaime pensaba que todo el mundo era mediocre. En algún momento de nuestra vida, los que estuvimos allá, pasamos por mediocres. Cuando aprendimos las nomenclaturas de ciertos elementos, comenzó a montársela a los profesores. Así que la vieja de matemática es un NO05, pues tiene pentóxido con dinitrógeno de mediocridad. Posee características de ácido débil y puede explotar sin causa externa aparente. En cambio, el tipo de química tiene monóxido de mediocridad, está cada vez más en desuso, es un gas inodoro, incoloro y muy tóxico. Puede causar la muerte si se inhala profundamente. Y al año siguiente, cuando nosotros estábamos en sexto, me dice el propio Jaime: hermanito, me llamaron de la coordinación y los profesores empezaron a cuestionarme y a preguntarme: bueno, señor Garzón, usted usa el término alienación, ¿qué entiende por eso? ¿Qué entiende por mediocridad? ¿Qué entiende por pequeño burgués? ¿Por qué usa esos términos de moda sin saber a qué se refiere? Todo un examen de ideología, decían. Creía que el hombre no les iba a dar pie con bola y les contestó de todo, pues en ese momento andaba clavado estudiando esos temas. En la UPN, cuando estudió física, había una profesora de una clase que se denominaba lengua escrita. Bueno, no sé si aquí hay profesores de lenguas. No, los de lenguas no vienen a estos eventos. Era algo así como redacción del español, en el primer semestre. A Jaime le dio esa clase una docente llamada Priscila. No van a contar que hablamos de ella. Tengo clase con la mediocre Priscila, eso le dijo Jaime. Camine, vamos, le dijo a Salinas. Me dijo una tarde, Garzón vivía peleando con la profe. Cuando entramos ya había comenzado la clase. Nos hicimos atrás y Jaime me dio los audífonos para que aprendiera lo que de verdad era el español con Les Luthiers. Claro, Priscila dijo: Jaime, si vas a seguir hablando, mejor te retiras con tu invitado. Nos paramos y nos fuimos riéndonos de Les Luthiers y de Priscila. Afuera del salón, refiriéndose a las canciones de Les Luthiers, me dice:
Lástima ese talento tan desperdiciado. Estos tipos deberían utilizarlo para otra cosa y no solo para cantar. ¿Cómo ves tú ese Jaime por fuera de la norma, pero una norma que no era, como tú decías al comienzo, de confrontación, pero que sí se salía, estaba en el margen, como tú lo viste, o también investigando en estos temas que estamos, ¿cómo lo ves? Nosotros somos de una generación, y acá lo dirá mi tía Soledad, que nos enseñó a ser tan respetuosos, donde uno a los mayores no les podía contestar mal, no les podía alzar la voz, no podía opinar muchas veces. Sin embargo, nosotros tuvimos, creo yo, que una familia muy matriarcal, muy, muy bonita. Mi mamacita, fueron 7 hermanos, Daisy, Berta, Alberto, Emma, Mari, Soledad y Cookie. Y con estas tías tan bellas y con mi tía Soledad, que fuimos muchas veces, que nos dio la dicha de conocer el mar y de llevarnos a Coveñas cada año. Imagínense, estaba pensando mientras hablaba, todas las veces que a mi tía le tocaba estar pendiente de Jaime. Y siento que como nos exigían ser tan respetuosos, de todas formas Jaime tenía que buscar la manera de expresar lo que sentía. Salinas también, Manuel Salinas dice en el libro que Jaime, nosotros nunca nos hemos vestido de moda, porque primero nos hemos vestido de herencias, porque hemos sido pobres, y además porque se iba heredando, entonces a uno, y en esas herencias, pues mientras, y ese, dice Salinas también ahí, mientras los otros del curso tenían pantalón campana, Garzón tenía un pantalón entubado porque eso era lo que él tenía. Entonces nosotros sentimos siempre que no éramos igual a todo el mundo, pero que eso no nos acomplejaba, al contrario, nos hacía sentir muy bien, nos hacía sentir que no que los otros fueran diferentes y nosotros fuéramos mejores, pero sí que eso no nos tenía que preocupar. O cuando la gente a veces vive pendiente y preocupada de yo me voy a poner la misma ropa y parezco un retrato, este abrigo voy a todas partes, llevo como cinco libros con este abrigo, todas las veces voy con el mismo abrigo, que me lo regalaron a propósito, es una herencia también. ¿Y por qué les digo esto? Porque éramos respetuosos, pero no dejábamos de decir lo que sentíamos. Entonces Jaime se sale de eso, y no fue fácil. A Jaime lo echan de la normal de La Paz, porque ya llegó el límite, porque ya no estaba el padre Sánchez, que era el rector, y que lo defendía en cierta forma. Él le dice a mi mamá la noticia, le dice, si nos botaron al muchacho, cuando ya él se había ido de ahí. Y era porque se la pasaba leyendo cosas en clase que no tenían que ver, pero que a él le interesaban. Y entonces la profesora le dice, Garzón, me da ya ese libro. Y miren, tan pilo Jaime, le coge por dentro el libro, la profesora jala la pasta y la profesora se llevó la pasta y Jaime se quedó con el libro. No sé si la profesora se dio cuenta después. Imagínense la cara que haría. Pero con ese gesto estoy diciendo que no se comió lo que tocaba, sino que siempre estuvo indagando, y eso que no había internet, no había posibilidades de ver otras cosas, pero sí leía mucho. Y en mi casa la biblioteca siempre tuvo un lugar muy importante y siempre tuvimos eso que él hacía en sus programas, lo hacíamos en mi casa, que era charlar, y también se burlaba de nosotros. Para ti, que estás cerca a ese lenguaje de la comunicación, del humor, de la política, que también estuviste a tu manera con Jaime, ¿qué significó Jaime para el país? Bueno, primero quiero agradecer por la invitación. Me voy a tomar unos minutos. No, mentiras. Gracias por invitarme a este evento tan importante. Recordar a Jaime es siempre una cosa que le produce a uno sentimientos encontrados, pero venir a esta universidad para mí es una rutina venir a esta universidad. Yo vengo cada 3 años porque aquí me toca votar, mi puesto de votación es aquí, en este coliseo.
y siempre he vivido por aquí cerca, más allá, más acá, pero tengo en común con Jaime que también salí de, yo soy de colegio público, de escuela pública. Yo estudié en escuela pública en Armenia y estudié en colegio público aquí en Bogotá y en Armenia, en el INEM. Nada menos, aquí debe haber por lo menos uno. Soy inemita, mucho honor. Y yo creo que esa normal donde estudió Jaime, de donde lo echaron, deberían cambiarle el nombre y ponerle la anormal. Porque solo en una institución anormal engendran un monstruo como Jaime, ¿no? Jaime, porque yo creo que uno de verdad es lo que es, no es por la universidad, sino por el bachillerato. La universidad le enseña a uno unas cosas y lo orienta, pero uno se hace, uno cuaja en el colegio, uno cuaja en el bachillerato. En las universidades se pule en unas cosas, se despista en otras, etc. Y digo que la normal fue de verdad un lugar donde gestaron un monstruo, ese monstruo de la crítica, ese monstruo de la agudeza, de la inteligencia y sobre todo ese monstruo del coraje. Coraje que lo llevó al máximo y es la razón por la que no está más entre nosotros, desgraciadamente. Y pues, Jaime, yo siempre, a mí cuando me preguntan por Jaime, lo primero que yo digo es que era un insoportable. Y era un insoportable para todo el mundo, para los políticos, para los empresarios, para los que se tomaban demasiado en serio o se daban mucha trascendencia a sí mismos. Porque hay una cosa que es clarísima y es que lo contrario del humor no es la seriedad, lo contrario del humor es la solemnidad. La gente que se toma todo a pecho, que se toma muy en serio lo que dice, lo que cree, esa gente es la misma gente que dice usted no sabe quién soy yo. Esos se toman muy en serio a sí mismos, toman agua de panela y eructan whisky, ¿no? Esa gente no soportaba a Jaime. Y los amigos, los que lo conocíamos, los que compartíamos con él, también sabemos que era insoportable porque es que con él no se podía sostener una conversación de más de 2 minutos sin que él sacara un apunte. A todo le sacaba punta, entonces le tenía que decir uno en un momento, Jaime, no jodas, espere que estoy hablando. No, porque era todo, todo, era una máquina. Y... no, él no tenía modo sleep, ni modo vibrador, ni modo nada, no, él era todo el tiempo online, ña, 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 ña. Antes de que existieran todas estas cosas, él estaba online todo el tiempo, ña, ña. Y eso hacía que dijera una cantidad de sandeces, unas más divertidas, otras menos, unas más profundas, otras más triviales, pero siempre muy originales. Y eso es una cosa que el país vio y que nosotros padecimos. Yo recuerdo en particular una noche que él consiguió por anticipado la indagatoria de Santiago Medina. Santiago Medina fue el tesorero de la campaña de Ernesto Samper Pizano en 1994. Y él cuando prendió el ventilador, hagan de cuenta como si uno se fuera hoy y se consiguiera la indagatoria de Otto Bula y se viniera aquí a leer. Y entonces Jaime leía la indagatoria. Y entonces Serpa dijo, y él empezaba a hablar como Serpa. Y entonces Samper tal cosa, y él empezaba a hablar como Samper. Y entonces Frechet, y él empezaba a hablar como... Y entonces estuvimos toda una noche con Alfredo, Jaime, el caricaturista Osuna, otro periodista muy amigo nuestro, Álvaro Montoya, y éramos Fabio Castillo, éramos toteados de la risa, viendo la indagatoria representada por Jaime, caminando de un lado para otro como en un juzgado, como en un tribunal, y leyendo esa cosa. Y eso era un deleite, ¿no? Nosotros los que tuvimos ocasión de ver a Jaime en televisión o en esta obra que se llamaba Mamá Colombia, ¿no? Que nos reímos tanto, ustedes no saben lo que era tenerlo en ese
Petit Comité diciendo esa cantidad de barbaridades que no se las estaba inventando, las estaba interpretando, porque muchas veces los que hacemos crítica y los que trabajamos en esto no necesitamos esforzarnos mucho. Uno lee un discurso de Uribe y es un chiste, si no fuera por la tragedia que hay detrás, pero es un chiste, o de Alejandro Ordóñez, o de Vivian Morales, o de Paloma Valencia. Bueno, puedo seguir aquí y se nos va la bancada entera. Pero entonces, el asunto es que ellos hacen el trabajo por nosotros. Entonces, ¿a usted por qué pinta al presidente así? Pues porque así es. ¿Por qué yo pintaba al presidente Barco como ido? Pues porque estaba ido, ¿no? Él tenía unas chispitas que la gente no le veía y uno sí. Y eso es de pronto lo que nos diferencia a nosotros de los que se hacen las cosas más formalmente, digamos, para no usar otro término. Pero el tema es que ellos hacen mucho el trabajo por nosotros, y el trabajo que hacía Jaime era ponerlos en evidencia. Era el que decía: el emperador va desnudo, el rey está desnudo, no tiene traje. Pero como eso estaba lleno de uribes, si dicen está lloviendo para arriba, entonces todo el mundo dice: sí, es que ahora llueve para arriba. Y si ustedes se dan cuenta, los extremistas son solemnes. Los que están en las extremas de izquierda o de derecha son solemnes. Díganme ustedes, ¿cuándo se ríe Álvaro Uribe? ¿Cuándo se ríe Petro? ¿Quién se ríe menos? Piensen, ¿quién se ríe menos? Entre Petro y Uribe, ¿no? Sé que le toca a uno bastante trabajo para contar cuándo fue la última vez que uno vio reírse a alguno de estos cristianos. Y así, subversivamente, podemos seguir hablando de muchos, ¿no?, que no entienden que la vida es una suma de eventos que a ratos nos permiten una cosa, relajarnos. No, ellos se toman siempre, están en modo harto, en modo aburrido, o como dicen los cucuteños, en modo arrecho, ¿no? Están berracos todo el tiempo, están amargados. Y Jaime cogía, sí, les quitaba la máscara, les quitaba el antifaz, les quitaba el disfraz y los dejaba expuestos. Y eso era lo que no le perdonaban. Creo que esa era la principal virtud de Jaime: hacernos ver a ciertos militares, no como los militares respetables que puedan, sino como el chafarote que había, el quemando central, que era lo que de verdad decía, lo que subyacía en los discursos. Él nos contaba la letra menuda de los discursos del político, del militar, del cura, del periodista, porque obviamente también se burlaba de nosotros y nos dejaba en evidencia delante de todo el público. Creo que esa fue el principal aporte que Jaime le hizo a nuestro país y a nuestra sociedad, fue quitar ese manto de solemnidad y poner a la gente en evidencia. Pacho Ortiz, el director de Sociedad, ¿no? Yo decía, mira, lo más harto con Jaime es que él empezaba a imitar a Álvaro Gómez, por ejemplo. Claro, el director tenía que en algún momento controlar, casi que regañar, aunque él decía que no le hacían caso, ¿no? Pero pues tenía que al menos intentar pasar por regañón. Entonces decía, lo que más me molestaba a mí es que Jaime me empezara a contestar ese regaño siendo Álvaro Gómez. ¿Sí? No siendo Garzón. Y entonces yo no sabía si, pues me sentía era como esquizofrénico, yo no sabía si de hablarle a Álvaro Gómez o a Garzón o a quién, ¿no? Entonces, es un poco en la dirección que tú dices. Y lo que quisiera preguntarte al respecto también es, bueno, esa vida cotidiana en Jaime, esa vida tan cercana que debió ser maravillosa, y ya pasar un poco al formato de televisión, ¿no? Decía Pacho, es que no sé, como que no era sino ponerle la cámara y eso empezaba. Obviamente hay libretos y hay un intento de dirección y demás, pero tú que viste ya de manera un poco más detenida en esa cotidianidad, ese paso, por ejemplo, a Sociedad o por ejemplo a Cuac, ¿no? ¿Hay alguna diferencia que te llamó la atención cuando lo ves en ese formato ya más televisivo?
Un día de pura chirifa, un miércoles, prendí la televisión y entró la señal. Y yo dije, miércoles, ¿qué pasó? Y era que estaba empezando Sociedad, el primer programa. Y fue de pura chiripa, fue un arepazo, ¿no? Porque pues no había nada, no había teléfonos inteligentes. Hoy en día hay muchos teléfonos inteligentes y demasiada gente bruta. Pero en esa época éramos más inteligentes y prendíamos la televisión. Y yo llegué a mi casa, prendí la televisión y ahí lo vi. Y obviamente quedé gratamente sorprendido y tal. Y un tiempito después lo conocí cuando yo empecé a trabajar en Semana. Y pues ahí yo creo que esa característica que tenía Jaime, porque Jaime no importa si estuviera en Sociedad, en CUAC, o estuviera en CMI, era el mismo, era él, ¿no? Era Jaime Garzón en el papel de Jaime Garzón, que hoy estaba vestido de lustrabotas, que estaba vestido de militar, de Álvaro Gómez, de Gaviria, de Samper, del que fuera. Pero lo más interesante de Jaime es que era auténtico y que era él. A mí alguna vez algún colega, compañero del periodismo me decía que yo me había vendido al sistema porque trabajaba en Semana. Y entonces yo le decía, un momentico, ¿cómo así? Es que esto no lo entiendo, porque, a ver, ¿usted pretende que yo trabaje en Voz Proletaria? En Voz Proletaria, primero, no pagan, o pues, pagan simbólico. Segundo, ¿quién lee Voz Proletaria? A ver, levanten la mano aquí los que leen Voz. Los que leen Semana. Los que leen El Tiempo. Y nos sigamos, bueno. Entonces, yo le decía, mire, yo estando en Semana, le llego cada 8 días al general, al ministro, al empresario, a los ricachones, y les digo las cosas que les incomodan. En Voz Proletaria no puedo. Entre otras cosas porque, además, yo en Semana puedo decir lo que se me dé la gana. Yo en Semana hago caricaturas del dueño de la revista, del director de la revista. Vaya usted, haga una revista, una caricatura en Voz Proletaria contra el Partido Comunista, a ver qué le dicen. Vaya, yo los invito. Vayan, ¿no? Vaya usted en Venezuela, diga algo contra Maduro, a ver qué le dicen. Vaya, y después hablamos. Entonces, Jaime tenía esa cercanía con el poder. Toda esa introducción que acabo de hacer es para llegar a esto. Y es que Jaime entonces se codeaba con el embajador gringo, que se supone que es el enemigo del pueblo, el monstruo, el imperio, los que nos van a devorar vivos, ¿no? Pero también era, se codeaba con el militar, con el presidente, con el ministro, con todos esos. ¿A uno qué, para qué le sirve eso? Si uno está aterrizado como era Jaime, le sirve para no tragarse el cuento. Y para darse cuenta de que el ministro uno le puede hacer así, qué hueón, más o menos, ¿no? Como les decía Jaime, y no pasaba nada. Jaime no andaba por el mundo diciéndonos que, ojo, que usted no sabe quién soy yo. Él nunca dijo eso. Es que yo soy amigo del presidente, es que el ministro come en mi casa, es que jamás. Y eso le permite a uno conocer al personaje. Cuando yo conozco un personaje, por ejemplo, cuando conocí a Juan Martín Caicedo Ferrer hace muchísimos años en una inauguración en el Museo de Arte Moderno, me acuerdo, lo vi y quedé aterrado de que era más chiquito de lo que parecía en televisión y más narizón de lo que yo me lo imaginaba. Y yo como caricaturista dije, ahí está, ¿no? Y así, entonces uno sabe cómo come la gente, cómo habla, cómo camina, y eso le ayuda a uno. Y a Jaime eso le ayudaba para darles por donde más les dolía, porque los conocía. Pero esa autenticidad que mantuvo Jaime, a pesar de codearse con la gente más importante de este país, a pesar de comer con ellos, de emborracharse con todo el mundo, ¿no? Y le daba a él, a pesar de que trabajó con el presidente Gaviria, con Andrés Pastrana, ¿no?, que terminó destituyéndolo de la alcaldía donde lo nombró, por andar con putas, con las putas FARC, según decía él, ¿no? Entonces,
No, no, pero no, el tema para poner la anécdota es que la gente decía que es que allá en la alcaldía donde él estaba en Sumapaz, eso estaba lleno de putas y que eso él lo estaba fomentando y no sé qué. Y él dijo, si acaso por aquí las únicas que asoman son las putas FARC, ¿no? Fue la respuesta de él. Pero, en fin, el cuento es que Jaime, en su autenticidad, siempre fue íntegro. Y siempre, a pesar de codearse con todos estos, él nunca se creyó más y no dejó de ser algo para contentar al embajador o para decirle lo que le gustaba al presidente o para decirle lo que le gustaba al alcalde o al general o al ministro. Él decía lo que a él se le pegaba la bendita y redomada gana y todos nos lo aguantábamos. Ese fue el gran logro de Jaime. Gracias a eso, a su autenticidad, que la mantuvo en los distintos espacios en los que estuvo, cuando trabajó con el gobierno de Gaviria, cuando estuvo de alcalde menor, cuando estaba en televisión, cuando estaba en una reunión tomando trago con los amigos o cuando estaba dándoles una conferencia a los estudiantes. Jaime era muy, muy Jaime. Cuando se presentó la propuesta del honoris causa en el Consejo Académico, el profesor Adolfo dijo algo, es que esto, pues como que yo creía que la idea era que tocaba argumentar mucho, obviamente toca argumentar mucho. La respuesta fue, esto no tiene mucha justificación, se justifica por sí mismo, ¿no? Para cerrar esta primera parte, una pregunta para Adolfo, es como, ¿qué significado personal, qué significado para la universidad ya tiene este honoris, ¿no? Que aunque lo hemos dicho de muchas maneras en el conversatorio, ¿cómo lo expresarías? Momento de entregar el grado de doctor, pero es cierto, sustentar ante el Consejo Académico las razones por las cuales Jaime Garzón debía recibir el título de doctorado honoris causa póstum era muy sencillo. Todos lo conocíamos y Garzón se presenta por sí solo. Tal como dice Vlado, no necesita preguntar, usted sabe quién soy yo. De tal manera que se quiso destacar la obra, el legado, porque cada palabra de Garzón, cada actuación, cada personaje está lleno de mensajes, está lleno de pensamiento, está lleno de pedagogía. Y fue eso lo que evaluamos en el Consejo Académico y luego en el Consejo Superior. No había discusión. Por supuesto que subrayamos el hecho de que Garzón hubiera pasado por la normal. Y aquí, en esa promoción 67, tenemos egresados que fueron compañeros de estudio de Garzón y que son hoy en día profesores nuestros de la Universidad Pedagógica Nacional u otros que son maestros. Por supuesto que Garzón pasó por nuestras aulas, pero antes que eso y más que eso, es el reconocimiento que se le hace a Garzón en el papel que ha jugado como pedagogo para el país. Es su labor que tuvo en la difusión de un pensamiento y una manera de mostrar las cosas con ironía, con sarcasmo, pero con mucha sabiduría y sobre todo, repito, con la pedagogía. Vivir. No solo se necesita tener una visión de Colombia o del país para hacer semejantes cosas, se necesita ser un genio que se las juega en todo momento, el genio de Jaime Garzón. Evoco ahora, dice Diego, aquella foto de Jaime bellísima, medio desnudo, envuelto en la bandera de Colombia, que es realmente una imagen muy heroica, muy cristalina, y que a mí me recuerda la libertad inmensa del pueblo,
pero a la vez el componente cómico de Garzón en Pelotas. Y esa otra, la del monumento cercano al lugar donde lo asesinaron, con la frase de los corintios que nos deja impávidos: muerte, ¿dónde está tu victoria? Marisol, señor, esta serie editorial, ¿de dónde viene y para dónde va? Lea para que hablemos. Bueno, en el año 2009, cuando Jaime cumple 10 años de asesinado, junto a Guillermo Camacho Cabrera, que debe estar por acá, nos ponemos en la tarea de recoger quiénes somos nosotros, quién es Jaime y quién es la familia Garzón y la familia Forero y la familia Castro, toda nuestra familia extendida, porque de Jaime se ha dicho muchas cosas y se sigue diciendo. Por ejemplo, ahora somos disque familiares de un guerrillero. No tenía ni idea yo. Acaban de hacernos un estudio de ADN de mi tía y por mi tía, y no salió, ¿no? Somos por edad familiares de otros, pero no. Entonces es bueno que la gente sepa y usted lea y sepa quiénes somos y de dónde venimos. Ahí surge ese primero. Entonces yo entrevisté a mis tíos, a mucha gente la entrevistamos. Luego, oyendo a mucha gente que de pronto dice muy tranquilamente que Jaime era un bufón y los inteligentes eran otros, que el uno le hacía el libreto y Jaime lo único que hacía era imitar, yo dije, no, hay que contarle a la gente cómo se construyó el pensamiento crítico de Jaime. En este ejercicio de entrevistar gente, que lo hacemos Fernando y yo, ha habido una experiencia muy linda, y es conocer, como les decía ahora, a ese otro Jaime que de pronto uno no lo llegó a conocer. Todo eso que están contando, pues es uno imaginárselo en todo eso que estaba viviendo. Cuando yo invito a Fernando, yo lo conozco gracias a Adriana Celi, que está por acá, la hermana de Roselvira Celi, que le agradezco que nos acompañe. En esa ocasión, por Ginés Bedoya, conocí a Fernando. Entonces, lo invito a mi emisora, Banca del Parque Radio, que está transmitiendo en directo en este instante, y lo entrevisto y luego le digo, oiga Fernando, ¿usted no le gustaría acompañarme a mí? Porque yo no soy escritora, yo soy pedagoga, yo estudié filosofía, tengo formación teológica por las Hermanas de la Paz y pedagógica, y tengo maestría en comunicación, pero yo no soy escritora. Entonces, él me comienza a acompañar y hace un ejercicio muy lindo, porque es el que teje todo esto, cuando ya hemos hecho todas las entrevistas, y le da el rumbo hacia dónde, qué es lo que queremos, de qué forma lo queremos hacer. Entonces, había una expresión de Jaime, cuando sentía que uno ya no tenía argumentos, porque Jaime leía mucho, imagínese hablar con Jaime, primero, como decía, hablar en serio con Jaime era muy complicado, y concretamente, por ejemplo, ya cosas que se trataban de cosas de mi mamá, ¿sí? Yo terminaba brava porque imagínese, yo, oye hermano, oye, póngame cuidado, porque... Y era muy complicado a veces, porque él no hacía sino mamarle gallo a uno y burlarse de uno. De mí se burlaba, que daba miedo. Entonces, cuando él sentía que uno ya no tenía argumentos en alguna cosa que estábamos charlando, le decía, lea para que hablemos. Y uno quedaba como... Porque Jaime era un tipo que leía mucho, definitivamente. Entonces, por eso le pusimos... Jaime Garzón, lea para que hablemos. Pero vimos que no era solo un libro, porque era mucho lo que tocaba contar. Entonces, ¿qué hicimos? En el primero, respondiendo a cómo se construye su pensamiento crítico, que es lo que atraviesa todo, ese es como el hilo conductor de todos los cuatro libros, porque vamos en tres y el año entrante, si Dios nos da vida, estaremos con el cuarto. En este primero, ahí aparece la hermana Margarita Suárez, aparece Manuel Salinas, Inés Másmila, nos fuimos a la escuela normal donde estudió Jaime, y a sus compañeros, a las personas que estuvieron junto a él, para preguntarle cómo era ese Jaime. En el segundo, decidimos que para él la Universidad Nacional fue importantísima. Él hace un semestre de física acá en la pedagógica, y quería mucho la Universidad Pedagógica.
Pero estudió Derecho en la Universidad Nacional, él hizo aviación y bueno, hizo un poco de cosas, y finalmente encontró que en el Derecho quería hacer su trabajo y quería... Yo luego recibo el grado póstumo porque por ponerse a ponerle el nombre del decano, al perro que él tenía en sociedad, el nombre del decano, pues se metió en un lío. Pero era porque él matriculaba materias y no iba porque estaba ocupado trabajando. Era alcalde en su... Entonces, oiga, garzón, usted no hace sino matricular materias. Y se discutió con el señor y de rabia le puso al señor el nombre del perro, imagínese. Al perro, perdón. El nombre del señor. Casi no. Más respeto al perro. Dice el señor rector, digan eso. Bueno, entonces aquí lo que hicimos, y muy bellamente Edgar Humberto nos hace ese Jaime allá en la Universidad Nacional, ese compañero John Lennon y ese Jaime, y comenzamos a preguntarle a su gran amigo que fue Jorge Andrés Escobar, el negro, y a personas que estuvieron con él y a los del Rotundo Vagabundo, que era un grupo de estudios de análisis, cómo se construyó ese pensamiento crítico. En este que siguió, que es el que hoy tenemos, pero usted consigue los tres hoy, decidimos, nosotros entrevistamos muchas personas y de esas personas vemos, pues decimos, bueno, ¿por qué no nos vamos hacia este lado? Entonces dijimos, vayámonos a sociedad, y tenía que estar Pacho Ortiz, que era el director de sociedad, Elvia Lucía Dávila, que era la Pili. Todos ellos no pudieron acompañarnos hoy, pero les hubiera gustado estar acá. Igual a Diego León Hoyos, que era María Leona Santo Domingo, ya en CUAC. Igual a todos los que estuvieron junto a él. Ahí nos hace el favor José, que acá está José, le agradezco esas fotos. Todas esas fotos son inéditas que José nos facilita, porque José trabajaba en ese momento con sociedad, con su hermana, que era quienes hacían todas estas cosas, ¿cierto, José? Esa ambientación. Y entonces es allí donde nosotros, con todas estas personas, comenzamos también a buscar Mary Garzón, que fue su maquilladora durante 10 años, cómo descubrían a Jaime, quién era ese Jaime. Entonces duramos mucho tiempo, hacemos muchas preguntas, cómo lo sintieron. Por ejemplo, a mí me pareció muy lindo cuando Eduardo Arias me dice, yo no era amigo de Jaime Garzón, yo era compañero, porque mi hermano Alfredo dice que uno levanta una piedra y hay un amigo de Jaime Garzón. Hay mucha gente que dice, no, yo era amiguísimo de Jaime Garzón. Yo, me perdonan lo que voy a decir, pero yo no era la sombra de Jaime, entonces yo no le conocía a todos los amigos, ni le tomaba lista hoy qué amigo hizo, pero uno sabe quién era amigo y quién no era, ¿no es cierto? Uno más o menos como que conoce. Hoy están acá sus compañeros de estudio, que algunos me dicen, ya no me reconoce, claro, yo uno ya grande de pronto, pero en el fondo pues sabemos que fueron quienes compartieron con él. Entonces, este ejercicio editorial que hemos hecho de la mano de Fernando, y que el siguiente será en el ámbito político, este siguiente va a estar muy interesante. Por acá está la bella presidenta del colectivo de abogados, José Alvear Restrepo, que es una mujer maravillosa, y que le pido un aplauso para ella. ¡Hace, hermano! ¡Eso! ¡Un orgullo! La doctora Yomari Ortegón. Y el colectivo de abogados que ha estado acompañándome, ahí van a estar ellos compartiéndonos, porque nosotros en este próximo, con Fernando estamos ya, nosotros no es que nos acostemos en nuestros laureles, sino que nos toca comenzar ya. Terminamos este, decimos, bueno, un momentico, reposo, un segundo, pero seguimos, porque hay que, además porque a medida que pasan los años, mire tan interesante esto, la gente se le va olvidando. Entonces, por ejemplo, una cosa que nos sucedió es que una persona que nos acompañó en este libro, que me contó cosas recién muerto, recién que mataron a Jaime, luego, al contármelas ahora, nos las contó diferente. Y yo le decía a Fernando y hermano, tan raro, ¿no? Mire que esta señora me contó esa historia de otra manera. Y uno pues dice, pues lo más cercano fue cuando él lo mataron, porque estaba muy fresca la memoria en ese instante. Entonces hay que hacer todo ese ejercicio. Por acá está el doctor Alirio Uribe, que nos acompañó muchos años también y fue muy especial con nosotros, pero para mí el colectivo de abogados ha sido quien nos ha dado la dicha de poder decir, mire, la investigación va así, se han jugado la vida por eso. Entonces
todo esto, y tendremos que, ahí sí que hablar con Navarro, con todos esos políticos que ahora nombraba hablado, porque es en ese ámbito político que vamos a preguntar cómo se construyó su pensamiento crítico, y que el único objetivo que tenemos con Fernando es, pues, que ojalá esto quede para la historia y esto quede en manos de ustedes, porque son ustedes, jóvenes, los que tendrán que hacer que las siguientes generaciones se comprometan como lo hizo Jaime. Siempre que nos centramos en el primer día de grabación y en la visualización que después se hiciera de ese primer día, todos estaban eléctricos del susto, porque pensaban que iban realmente a pasar al desprestigio, ¿no? Y claro, allí entonces se enhebran los personajes, y esos personajes tienen un contexto. De pronto uno espectador solo ve la puesta en escena y ya, ¿no? Mi pregunta ahora de cierre es, ¿tú tienes personajes preferidos en Sociedad? ¿Tú tienes personajes preferidos en CUAC que te hubiera gustado hacer, que te quedaron en la mente por alguna razón, en ese escenario tan extraño, en ese set tan extraño un poco, que eran esos dos programas? Sí, que está en ti de esos personajes, ¿cómo los recuerdas, cómo los percibes, cómo los cargas en la memoria? Bueno, antes tengo que hacer una aclaración, y es que así como Marisol le han hurgado a la familia y no han encontrado ningún guerrillero, en la mía han hurgado y no han encontrado ningún congresista. Entonces, si les dicen que un congresista es familiar mío, no es verdad. Son ganas de desprestigiarme. Bueno, tengo que hacer una confesión, y es que yo confundo los personajes de CUAC con los de Sociedad. Yo no me acuerdo bien cuáles eran cuáles. Dioselina, yo no me acuerdo si salía en CUAC o en Sociedad. Yo me confundo un poco, porque es que yo no pienso en programas sino en Jaime. Y yo lo recuerdo, era como, ¿no? Me acuerdo que no me perdía CUAC, que era los domingos, Sociedad era los miércoles, de eso sí me acuerdo. Sociedad lo presentaba Cinevisión, ¿no? Y CUAC, yo no me acuerdo quién. ¿RTI? Bueno, el punto es que todos esos personajes tenían la ventaja de que lo desconectaban a uno del otro. ¿Me explico? A uno, en un momento estaba Jaime representando a Gaviria, y al rato estaba representando a Samper, y al rato estaba representando a Andrés Pastrana, y uno con cada uno terminaba enganchado. Y esa pobreza técnica, esa pobreza técnica que en algunos otros programas la exageran para mostrarse más fake, más falso, para usar una palabra más castellana, cuando se tratan de dárselas de más falsos, de más postizos o de más perratas, ellos sí se desprestigian, porque no cuentan con ese talento que tenía Jaime. Entonces, así la técnica de la época para los niveles de televisión que se producía fuera un poco perrata, el talento, el contenido de lo que había, porque Jaime iba más allá de los libretos, Jaime iba más allá de la observación a los políticos, Jaime iba más allá del encargo que le hacía el presidente cuando era el jefe de él en la Casa de Nariño, o el alcalde cuando era alcalde menor. Él iba siempre más allá. Entonces él iba más allá del libreto, y por eso era que Pacho no sabía si estaba regañando a Álvaro Gómez o a Jaime Garzón, y le embejucaba que le contestara a Jaime como Álvaro Gómez. Entonces imagínese uno que Álvaro Gómez le rezongue a uno, pues uno se... Yo que trabajé con Álvaro Gómez muchos años, y pues a mí nunca me regañó, pero a Pacho Ortiz lo regañó Álvaro Gómez a través de Jaime, cosa que me parece muy curiosa. Pero el punto es que yo creo que los personajes uno los recuerda mucho. Sin duda alguna, Dioselina Tibaná tenía un encanto por esas mezclas que hacía entre política, entre actualidad, entre personajes y tal.
y sin duda el portero, ¿no? Néstor Elí era una cosa fantástica porque Néstor Elí era un tipo que le contaba a uno lo que pasaba en el país en 3 minutos. Le resumía a uno la semana en 3 minutos. Sí, doctor, como doctor, nada más la manera como saludaba, uno ya sabía por dónde iba la cosa. Y pues una cosa que era impresionante era la de Lustrabotas, ¿no? El Lustrabotas era impresionante, pero por la caracterización física, ¿no? Porque es que Jaime, como era un salvaje, se quitaba los dientes y toda esta vaina solo para hacer eso. Es que nadie es tan valiente, porque hay que tener pelotas, perdónenme mi francés, pero hay que tener las, como decía el expresidente Turbay, hay que ser muy gonadado y articulado, creo que decía, ¿no? Para uno burlarse de sí mismo como se burlaba Jaime, porque es que uno verse mueco, ¿no? A uno le pasa cualquier tontería y se le parte una uña y dura mortificado un día, ¿no? Imagínese uno verse mueco, que todo el país lo esté viendo mueco en horario premium, en horario triple A, no sé qué, y Jaime no tenía problema con eso, ¿no? Porque era esa capacidad de no comerse el cuento de lo que hablábamos hace un rato, de no creerse más, de no, y estar lejos de la vanidad, como decía Marisol hace un rato, porque heredaban la ropa el uno del otro, y entonces cuando les llegaba al menor, pues ya estaba pasada de moda, claro, ¿no? Entonces, esa capacidad que tenía de representar a Lustrabotas era fantástica. Yo creo que esos son, digamos, los 3 personajes, pero igual uno a verlo con John Lennon, con, bueno, todos, es que todos los personajes que representaba, pero Néstor Elí, Dioselina y el Lustrabotas eran para mí, eran muy impresionantes. El tiempo en televisión es muy corto, igual que en la universidad, así que nos vamos, este es el espacio del conversatorio. Gracias Marisol, gracias Blau. Adolfo, vamos a ir preparándonos para un trance, porque si hicimos todo esto, la idea es quedarnos a este acto simbólico de entrega del honoris causa. Todo esto es solo un motor, una motivación para que vivamos de la manera más espiritual, más profunda, esta parte que viene. Muchas gracias por el conversatorio. Esas ganas de liberarse y de decir como joder no más y vamos a hacer algo, y es una inquietud que supongo todos acá tenemos y por eso estamos acá sentados con el alma encendida siempre en el campo. Existe la vida y por ende existe la duda, la juventud, las ideas. Existe la vida y por ende existe la libertad, el raciocinio, la lucha. Existo y por ende existe en mí el anhelo, los sueños, la euforia, el silencio. Existo y por ende las palabras retumban, las ideas brotan y me desestabilizan. No quiero perderme lo fijo, lo formal de la adultez, ni que mis sueños se desprendan hacia el olvido, ni que mis anhelos corran a las sombras. Quiero mantenerme latente con aquello que me llena a flor de piel. Quiero seguir siendo yo y que mi esencia no se desvanezca. Quiero los paraísos más recónditos de la tierra, donde solo los más sabios pueden hurgar.
No quiero esclavizarme donde las almas olviden su camino, donde los sueños se quiebran siendo aquello y valoran sobre la cumbre de sombras que se evaporan con el tiempo. Quiero mi vida en mis manos, solo en mis manos, y que mis anhelos surjan con fuerza, con poder, con una potencia que haga temblar el suelo de los mortales, aquellos vacíos, absurdos, casi inertes y poco pasionales que solo siguen caminando con objetivos crudos e inhumanos. No, y quiero vivir y morir hasta que la última persona que haya sabido de mi existencia muera en la paz de su tumba, memoria de vivos. Espero mi vuelo, mi alcance, tocar la plenitud y sufrir. Solo así podré morir con todo hecho, pero antes debo luchar. Pues es una pequeña muestra de toda esa... no sabría cómo llamarlo. De tantas emociones que se desprenden y que siempre andan viviendo en uno cuando uno es consciente de todo lo que pasa en el país. Y cuando uno se siente, pues sí tiene ese sentido de pertenencia de bogotano, de sencillamente humano, que comparte territorio con unas personas que parecen como, no sé, borregos, que parecen como unas copias y no hay más. Es sí como esa pequeña muestra de que aún en la juventud sigue latente primero la imagen y toda la pasión de Jaime y de todos esos líderes sociales y que pues permanecen en nosotros. Y pues, Marisol, queremos hacerte entrega de un retrato que hizo Paula. Lo hacía mientras que los escuchaba, entonces pues se sobreentiende que todas esas cargas emocionales viajaban hacia el lápiz de Paula. Entonces invitamos al profesor Raúl Barrantes para que nos profesor además de esta prestigiosa, importante, comprometida y crítica Universidad Pedagógica Nacional. Profesor, entonces, bienvenido. Alta la frente, firme el paso, la patria vamos a servir. Y en nuestras almas juveniles hay un glorioso porvenir. Atesoremos presurosos múltiples ciencias y virtud. Y en los caminos de la vida conquistaremos juventud. Con noble empeño las verdades comunicada a la niñez, con amorosa vigilancia, quita tropiezos a sus pies. Estamos presentes en este homenaje póstumo quienes tomamos las primeras lecciones de pedagogía con Jaime en la Normal de La Paz. Quienes recibimos en 1975 del profesor Lisandro Parrado la lección sobre la organización de la clase por medio de objetivos en momentos en que la pedagogía consistía en modelar conductas. Recibimos las lecciones sobre ayudas educativas cuando se era consciente que ejercer de maestro se hacía en medio de la pobreza, por lo que cada maestro en formación debía aprender a construir las herramientas y los materiales para llevar a clase. Aprendimos con Jaime a elaborar test con la profesora Esperanza Marín, que nos ayudaban a clasificar a los alumnos. Tomamos lecciones con el profesor Argemino Cortés sobre administración educativa cuando saber de pedagogía implicaba aprenderse la legislación educativa. Sin embargo, la institución que nos impartió estas enseñanzas no pudo del todo moldear la conducta de Jaime, y Jaime tampoco se dejó clasificar entre los sumisos y obedientes.
En el último año, en el de la graduación, expulsaron a Jaime junto con Óscar Fernández del colegio. La normal fue inflexible con su ley, no soportó las discusiones que les plantearon estos dos compañeros. Nos enseñaron que ser maestro tenía que ver con estudiar, improvisar y enamorarse del oficio. La hermana Margarita Suárez, que está aquí presente, desde su cátedra de filosofía, nos enseñó, comillas, a no tragar entero. Y el padre Correa nos enseñó que las buenas causas se llevan hasta las últimas consecuencias. Todos aprendimos estas lecciones, solo que Jaime simplemente exageró un poco. Lo de estudiar lo convirtió en su consigna. Lo de improvisar le vino en su rasgo de genialidad. Y lo de enamorarse del oficio lo desbordó hasta enamorarse de Inés, su maestra consejera. Desde entonces Jaime se habituó a salirse del libreto. Y lo de las buenas causas, bueno, esas se lo llevaron a una muerte prematura. Solo hay que agregar que la última lección la recibimos del propio Jaime Garzón. Creemos en la vida, creemos en Colombia, creemos que es posible un país en paz. Enviamos un saludo a su familia, especialmente a Marisol, por todo lo que hace para mantener vivo el recuerdo de Jaime. Promoción 1977, Escuela Normal Parroquial de Nuestra Señora de la Paz, varones. Pensar en alguien que no conocimos en persona y de quien nos quedan las voces, los susurros y las historias no es tarea fácil. ¿Qué nos haría comprender a Jaime Garzón como un maestro y un pedagogo? ¿Cómo caracterizar al hombre la sonrisa inteligente que resultó ser el hermano del alma de todo un país? ¿Cuáles son los atisbos para percibir el quehacer pedagógico de Jaime cifrado en su aparición en público y en el juego de lenguaje que siempre sugirió? ¿Qué le diría Jaime a la Colombia de hoy, aquella que está construyendo la paz? Pues bien, para comenzar, quisiera que cada uno de nosotros evocara a todos los buenos maestros que ha tenido en su vida. Sin duda alguna, estaríamos de acuerdo al señalar que parte de nuestra experiencia vital con ellos fue definida en la palabra compartida, en las onces del recreo, en la pregunta curiosa y la respuesta aún más inteligente de una clase. En últimas, en la presencia in situ con aquellos seres con quienes vimos pasar la vida. ¿Y Jaime? ¿Acaso Jaime fue nuestro compañero de aventura? ¿Estaba Jaime a nuestro lado en la escuela normal, en la Universidad Pedagógica, en la Universidad Nacional, en Sumapaz o en Radionet? Algunos afirmarán que sí, otros, los que éramos muy pequeños para aquel fatídico 13 de agosto de 1999 o que incluso no habían nacido, enunciaríamos una negación que pronto se transformaría en un sí rotundo al saber que las ausencias se dulcifican, se personifican gracias al recuerdo y a la memoria. Así, aunque algunos nunca le dimos la mano a Jaime, hoy lo sentimos cercano. Lo tenemos aquí y ahora, como los maestros que acabamos de evocar. Jaime es maestro porque entendió que la pedagogía era reflexión del diario vivir y del acontecer con los otros. Es maestro porque supo valerse de la didáctica para ser enseñable, claro, preciso y jovial lo aparentemente inexplicable. Es maestro porque es un eterno aprendiz. Es maestro porque superó la finitud del cuerpo y hoy sigue acompañándonos. ¿Recuerdan el asunto de las pilas en el congelador para entender las prácticas culturales colombianas? ¿O la imagen del presidente digiriendo al país para hablar de cómo lo dirige? Jaime es maestro porque habló con niños, jóvenes y adultos aquí en el campo, en los territorios indígenas y en la China, con la sencillez que aglutinaría los avatares del maestro de los que habla Fernando Vázquez. Un maestro mediador, sembrador, faro, puente, oráculo, artesano. Jaime es, en principio, un maestro de lenguaje que siempre nos dijo, lea pa' que hablemos.
Es un eco de don Agustín Josep de Torres, quien en lugar de hacer un llamado al pago del estipendio, nos convoca a repensar la cotidianidad, descifrando y leyendo desde una perspectiva semiótica y discursiva todo. La mueca fingida del político, la nota de prensa y de radio de las 6, las 12 y las 7, la solemnidad de un culto religioso, la absurda lógica en la denominación del hombre que tiene 3 novias y la niña que tiene 3 novios, que ustedes pueden deducir. Los educadores alguna vez sugirieron que enseñar es enseñar, significa poner en signos, y Jaime lo hizo a la perfección. Entendió con celeridad la capacidad transformadora y de invitación a la acción que subyace en la enunciación. Supo elaborar metáforas y construir referentes en las mentes y hogares de todos los colombianos, valiéndose de la genialidad de sus personajes en quienes la polifonía fue un estandarte. Maxim Green diría que los maestros solemos ubicar un hombre dentro de un hombre. Jaime no. Sus atuendos, sus caracterizaciones y sus personificaciones, en lugar de ocultarlo y camuflarlo, lo que hacían era poner en escena toda la inteligencia, la astucia y la sagacidad de un ser auténtico. Esto significa la experticia del maestro, la excelencia en el ejercicio de su oficio, el compromiso social de quien se aventura a enseñar. Jaime Garzón supera la idea arcaica de formar maestros, vasallos y cristianos que habitó nuestra nación. Para hacerlo se vale el humor transgresor que cumple una función liberadora, opositiva, subversiva, como diría Freud. Una herramienta, si se quiere, pedagógica y didáctica en la que al reír nos hermanamos y vemos con lentes lúcidos nuestra realidad, dejando por un instante el odio, la envidia, el deseo de acabarnos. El ingenio de Jaime, es decir, el principio de su función educadora radica en hacer de la censura un divertimento en el que la agudeza de la mirada y la comprensión transforman lo que tocan. Entender a Jaime, sus aportes y cultivar su legado es un compromiso de cada uno de nosotros, pero en particular de nosotros, los maestros. Ahora, saludo y aplaudo el gesto simbólico, ético y político de la Universidad Pedagógica Nacional, al conceder este título póstumo a Jaime Garzón, con el que, por un lado, recuerda que la universidad es la educadora de educadores de Colombia, y por otro, reafirma su compromiso con el pensamiento crítico, con la defensa de la vida y la preservación de la memoria. También quisiera expresar mi admiración, cariño y respeto a Marisol Garzón, en quien ha atestiguado la voz de una mujer libre, una persona que, como Jaime, nos invita a leer para hablar, pensar y defender la vida de la injusticia y la barbarie. Para finalizar, solo dejaré una pregunta en este espacio. ¿Qué seremos los hombres si nos asesinan a nuestros maestros? ¡Que verse la vida! ¡Que viva Jaime! Gracias. Y tenemos no solo unas palabras, sino un reconocimiento simbólico que quiere hacer la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos, a través de su coordinadora, que también es egresada de la normal. Entonces, invitamos a la profesora Sonia Torres. Profesora, bienvenida. Bueno, buenas noches a todos y a todas. De verdad que pareciera que las diosas conspiran. La imagen que yo tengo de Marisol, cuando yo estaba en la normal femenina, aquí con Constanza también, que somos egresadas de allá, es ver a Marisol con su hábito, jugando basquetbol, todo el descanso con nosotras. Si Jaime era insoportable, pues si por allá llueve, yo creo que por acá no escapa. En este momento, la Licenciatura de Educación Comunitaria quiere unirse a este bonito y sentido homenaje, haciendo un paréntesis para no hablar de Jaime, sino para rendirle un sentido homenaje a Marisol por su lucha como mujer y a través de ella, representando simbólicamente la lucha de las mujeres en este país, que de una u otra manera siguen luchando por la memoria. Entonces queremos hacerle entrega de este ramo. Voy a leer la tarjeta.
pedir el favor que nos pongamos de pie, todos y todas. La tarjeta dice así: Marisol, en reconocimiento a tu gran labor para mantener viva la memoria, el legado de tu hermano y con ello la lucha de las mujeres por la verdad y la justicia en Colombia. Me permito hacer lectura muy breve del Acuerdo 027 del 10 de diciembre del 2016. Y se preguntarán por qué tanto tiempo ha pasado, y es porque queríamos que esta fecha fuera significativa, fuera simbólica y representara un momento en la historia de Colombia, y que la Universidad Pedagógica Nacional reconoce a sus maestros y a sus educadores. Por lo tanto, Jaime Garzón no lo mataron, Jaime Garzón sigue vivo. Entonces, el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional acuerda autorizar al rector para que otorgue a Jaime Garzón el título honoris causa doctor en educación en reconocimiento a su desempeño, a sus valores profesionales, académicos, a sus aportes en la construcción de paz que lo hicieron merecedor del respeto y la admiración de todo un país. Para la entrega queremos invitar a nuestro señor rector, el profesor Adolfo Leona Tortúa Cruz, para que dé unas palabras en el marco de este importante homenaje. Profesor. Agradecer al profesor Fernando González, a los profesores y profesoras de nuestra licenciatura en Educación Comunitaria y a su coordinadora, Sonia Torres, al Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional y al Consejo Superior Universitario, que han hecho posible este reconocimiento que hoy entregamos. Decía Chaplin que un día sin reír es un día perdido. Hoy, con el homenaje que la Universidad Pedagógica Nacional rinde a la memoria de Jaime Garzón Forero, reivindicamos la risa. Pero no cualquiera. Jaime no era un humorista en el sentido usual y laxo de la palabra. Su virtud residió en provocar amor con la espontaneidad que lo entregaba. Jaime Garzón, es cierto, era una original apoteosis de la risa, una especial celebración de la alegría. Pero, más allá de ello, Garzón era un filósofo, un pensador, un intelectual con brillo propio. Su humor no fue nunca vacío ni pueril, insulso ni grotesco, con cualidades excepcionales, con una genialidad sin par, en serio o en broma, Jaime Garzón nos legó con cada intervención una idea profunda, una enseñanza, una crítica, un mensaje. Hoy, 18 años después de su asesinato, Jaime sigue siendo visto, leído, citado. Sus palabras no pierden actualidad, sus reflexiones siguen vigentes, su aporte a la manera de escudriñar lo social sigue siendo revisitado. Se ha cumplido el anhelo que Jaime expresó alguna vez en una entrevista concedida a Daniel Coronel. Me gustaría, dijo Jaime, que lo que digo ahora valga no solo para hoy, sino que valga para mañana, para un año, dos años, cinco, diez. No repetirlo,
sino que lo que he dicho hoy valga para muchos años. Paul McCartney dijo alguna vez: juro que no morí, a mí me gustaría no morir, no morir en la historia. Tu deseo, Jaime, se cumplió. Vives en la memoria de Colombia, has pasado a la historia, pero vives, sobre todo, por la herencia que tu expresión dejó, por tu ejemplo, parodiando a Machado, ha ido a parar al pueblo y ha fundido el corazón en el arma popular. Aquí está hoy Jaime, protagonista y símbolo de la educación en Colombia, presente, sin olvido. Sin retórica, con una sensibilidad inigualable, Jaime Garzón iluminó la concepción popular sobre la vida, recreó nuestra cultura y nos mostró la realidad con sencillez y pureza. Destacó sus personajes con una habilidad histriónica inimitable. Permanecen en nuestro recuerdo los actos y las frases de Dioselina Tibaná, la cocinera de Palacio, Néstor Elí, el portero del edificio Colombia, John Lennon, el joven revolucionario, Inti de la Hoz, una modelo de publicidad, William Garra, el periodista, entre muchos otros personajes con los cuales dibujó al país para reír pensando. Jaime fue un auténtico sociólogo de teoría, práctica y enseñanza con sus actos e interpretaciones. Al concederle el título de doctor honoris causa en educación, que hoy recibe su hermana Marisol y su familia, la universidad ha querido destacar esta esencia de su obra, sus palabras y su risa, su puesta en escena, su lucha a favor de las víctimas del conflicto, su pensamiento agudo, su crítica sin tapujos, su sensibilidad frente a los problemas del país, su identidad con los sectores populares, su arte de visionario, rebelde y tolerante. Todas estas cualidades justamente hacen de Jaime Garzón un educador y un perpetuo formador en la paz y en los derechos humanos. Desde Sociedad UCUAC, con las ilustradas entrevistas que realizaba Heriberto de la Calle mientras envolaba, o con el efecto cáustico y el negativo de Godofredo Cínico Caspa, con la personificación sarcástica del Führer o con la desfachatez del oficial del Quemando Central, Garzón ejerció con creces la función de un pedagogo social, la labor de un maestro extraordinario. No cabe duda de que Jaime Garzón fue una estrella en el firmamento de la inteligencia y la reflexión en Colombia sobre el devenir de una sociedad marcada por la violencia, el estigma, la muerte y la desesperanza. Tuvo la habilidad de combinar la diversidad con la consecuencia, el rigor con la exploración permanente, la alegría con la profundidad, la sátira y el humor con la búsqueda de alternativas. Hay que darse la pela por la paz, dijo alguna vez, y esa pela, en su honor, tenemos que seguirnosla dando. Hoy, más que nunca, es preciso gritar la frase de Neruda: pudieron cortar una flor, pero no lograron detener la primavera. Los autores de tan execrable crimen de Estado
y de lesa humanidad fracasaron. El acuerdo del Consejo Superior Universitario, por el cual se concede el título de doctor honoris causa en educación a Jaime Garzón Forero, lo exalta como ejemplo para anteriores y nuevas generaciones. Advierte que su memoria sigue interrogándonos por aquello que somos y seremos en este preciso momento que vive Colombia. Subraya la importancia de rescatar el diálogo, la discusión y la lucha de ideas por encima de la violencia como legado de Jaime. Le pido a su hermana, Marisol, que no nos dé las gracias. Somos nosotros, la Universidad Pedagógica Nacional y este humilde servidor, quienes le agradecemos por recibir nuestro homenaje. Es la universidad quien se enaltece al declarar a Jaime maestro, a Jaime Garzón como lo que fue, maestro de maestros. Es la universidad quien inflama su estirpe de educadores al decir: aquí está Jaime, protagonista y símbolo de la educación en Colombia, presente, sin olvido. Muchas gracias. Conozcan al otro y a la otra que está a su lado, porque eso es lo que representa esta universidad. Tóquenlo, cójanlo de la mano, ¿sí? Abrácenlo si quieren y si se pueden, ¿sí? Sientan el calor que hay en este espacio y sientan en la memoria el papel fundamental que tiene Jaime Garzón en este recinto. Siéntanlo en este momento. Está gritando. Cójanse de la mano. Cójanse de la mano. Porque es que la unidad y la solidaridad es lo único que nos permite transformar este país. Entonces, el profesor Adolfo Leona Tortúa, e invitamos a nuestros dos estudiantes, a Amalfi y a Santiago, que representan también una perspectiva distinta de construir la universidad, que nos acompañen en esta entrega de este acto. Y profesora Sonia, la invitamos. Quédense. Por la excelencia en su desempeño y sus méritos personales, como exaltación a sus cualidades humanas, valores profesionales y académicos como educador y constructor de paz, que lo hicieron merecedor del respeto y admiración de todo un país, le confiere el título de honoris causa post-mortem, doctor en educación, Bogotá, Distrito Capital, a los 17 días del mes de agosto del 2017. Honoris causa, yo me puse a buscar. Yo dije, escucha eso, ¿qué será? Es una locución latina cuyo significado es por causa de honor. Mire, tan interesante. Se otorga por virtud, por mérito, por acciones de servicio de quien la recibe. Es un título honorífico para personas eminentes. Es un reconocimiento de la experiencia de vida y su contribución a la sociedad. La Universidad Pedagógica Nacional, dentro de su misión, dice que forma seres humanos, personas, maestros, que investigan, que producen, que difunden conocimiento profesional, docente, educativo, pedagógico y didáctico, y que procuran la identidad del desarrollo del país. Creo que de ahora en adelante hay que decirle doctor Garzón. Jaime estaría feliz. Ese sí es real, claro. Este sí es real. Este lo voy a marcar y lo voy a poner en mi casa. ¿Usted qué cree yo? Y pues aunque el señor rector decía, y yo hablé antes de llegar acá, me invitaron a charlar un ratico con él allá en su despacho, le decía que para nosotros, para mi tía Soledad, para mis primas María Mercedes, María Teresa, para Alejita, para todos, mi familia que está en Onda y en Estados Unidos especialmente,
mis hermanos Jorge y Alfredo, es un honor para nosotros, de verdad, que la Universidad Pedagógica, que es la institución que forma maestros, y estas maestras hermosas, la hermana Ligia, Margarita Soto, Margarita Suárez, que formaron en nosotros, dos de ellas fueron mis formadoras, pues ellas no tienen la culpa de que pues, no nos hayan formado, no mentira, no. Yo creo que yo sigo construyendo ese reino de Dios desde otro espacio. Pero creo que la bendición yo la he tenido, como lo decía en el comienzo de este bello libro, que cada que llega algún libro a mi mano es como un hijito que recibo y que es una bendición de Dios. El ser pedagogos nos nace de mi papá. Mi papá se llamaba Félix María Garzón Cubillos, que en paz descanse. Fue profesor de tabulación. Jaime decía que era la carrera tatarabuela de la ingeniería de sistemas. Y fundamentalmente de una mamá, Daisy Forero Portela, que ya hace 10 años se fue a la presencia de Dios, que nos enseñó a mirar la vida pedagógicamente, porque en todo nos enseñaba y de cada cosa debíamos aprender. Creo que la formación que recibimos nos hizo lo que somos y hoy damos razón de eso que recibimos, de nuestra familia, de nuestros maestros y de quienes han acompañado nuestra formación. Y por último quiero que ojalá se quede como él termina esa conferencia y que todavía también con emoción llegó a contarme esa traducción del artículo 12 que los indígenas Wayú, esa no es una frase de Jaime, muy importante, son los indígenas Wayú la que la traducen así, pero que a él le pareció emocionante, ojalá sea para nosotros. Y él dice en esa conferencia, ojalá con que se aprendan eso salvamos este país, decía él. Nadie podrá pasar por encima de nadie, de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Que ese país que soñamos todos, que esa Colombia que queremos construir, sea a base de respeto, de cariño y de seguir construyendo desde lo que somos y hacemos lo mejor para todos. Gracias Universidad Pedagógica, gracias jóvenes, gracias por venir. Visto del video, de lo que recordamos de Jaime, a mí me parece que es absurdo que estemos rindiéndole un homenaje. Lo lógico sería tenerlo aquí. Lo lógico sería que Jaime estuviera aquí echándole sal a la herida de la corrupción, de la violencia, del cinismo, de la iniquidad, de la caverna, de la intolerancia. Me parece que, hablando desde el punto de vista de lo que recordamos de Jaime cuando hablamos de los jóvenes, cuando Jaime decía, jóvenes, si ustedes no se hacen cargo del país, están llevados. Pero resulta que hubo unos jóvenes que sí lo escucharon, unos jóvenes a los que llaman buenos muchachos, unos jóvenes empresarios como los Nule, unos jóvenes emprendedores como los hijos de Uribe, unas jóvenes promesas de la política como Andrés Felipe Arias. Por la no acción, por la falta de reacción de los jóvenes valiosos de este país, dejamos que estos jóvenes más avispados hicieran lo que están haciendo y lo que han hecho a lo largo de la vida. Hablando pedagógicamente, yo creo que este país tenemos que resetearlo, tenemos que desaprender, porque en este país tenemos una sociedad que sabe demasiado, que aprendió pero aprendió mal, aprendió a hacer trampa, aprendió a saltarse la norma, aprendió a eludir las responsabilidades, aprendió
a aguantar en silencio. Aprendió a ignorar al prójimo. Tenemos que desaprender eso. Tenemos que hacer un esfuerzo por resetearnos. Ahora que hablamos de las redes sociales y mucha gente se pregunta qué haría Jaime Garzón en las redes sociales. Y es una respuesta, es una pregunta que no tiene respuesta. Yo no la puedo dar tampoco. Pero lo que sí pasa hoy por hoy, muchos de los que ven los videos en YouTube de Jaime Garzón y se ríen y tal, no caen en cuenta de que desgraciadamente nos quedamos en la forma. Que Jaime era muy gracioso, que Jaime era muy chistoso, que Jaime era tenaz, pero nos olvidamos del fondo. Lo chistoso nos hace olvidar lo crítico. Y en este mundo de las redes sociales, que es el reino de la superficialidad, eso es todavía mucho más evidente, porque hay más emoción que acción. Nuestro reto es olvidar de Jaime la caracterización y recordar su carácter. Nuestro reto es olvidar lo anecdótico y recordar lo sustancial. En estos tiempos en que estamos respirando paz, ¿ustedes se imaginan lo feliz que estaría Jaime? ¿Alcanzan a imaginar la dicha que él sentiría? La satisfacción tan grande de haber realizado en parte ese gran paso hacia la paz que hemos conseguido con la firma de los acuerdos de La Habana. Hoy yo quiero que pensemos en que tenemos que reconocer a los que construyen país, a los que avivan la esperanza, a los que nos sacuden la conciencia, a los que no tragan entero. Aprovechemos hoy para rendirles a esas personas los homenajes que merecen, para hacerles los reconocimientos que merecen. ¿De qué nos sirven transformados en estatuas de bronce? ¿De qué nos sirven transformados en bustos de mármol? Nos sirven de carne y hueso. Todavía hay muchos riesgos y hay mucha gente valiosa. No esperemos que los maten para hacerles homenajes. Muchas gracias.